5 empresas fugaces vinculadas a militantes o personas cercanas al PAN se beneficiaron de las subvenciones en el Senado, la partida más opaca en el Congreso, al recibir diversos pagos que suman más de 600 mil pesos. La contratación de los servicios se realizó durante la gestión de Ernesto Cordero como líder de la bancada albiazul, y los comprobantes de los mismos son parte del informe de gestión administrativa del grupo parlamentario del PAN, fechado el 14 de agosto de 2013 y del cual Capital Media posee una copia. Alejandro Zapata Pero Gordo, Kenia López Rabadán, David Henry Fox, Juan Manuel Torres Esquivel, son algunos de los nombres identificados como cercanos al partido. Según los documentos en posesión de este medio, el ex senador potosino Alejandro Zapata Pero Gordo recibió, a través de 2 empresas distintas, 350 mil pesos por trabajos referentes a la reforma electoral. El primer pago, por 60 mil pesos, fue a la empresa Servicios Profesionales Com, mientras que el segundo, por un monto de 290 mil pesos, fue para Zapata Pero Gordo y Asociados Consultores. Según el registro de la propiedad en San Luis Potosí, ambas empresas son del panista. Otra de las beneficiadas fue Kenia López Rabadán, exdiputada federal del PAN, a quien la bancada pagó 42 mil pesos por unos arreglos florales. Según el comprobante, el pago se realizó a la florería Quima, propiedad de la exlegisladora. Las otras 2 empresas son Era Social y Grupo de Asesores Unidos, ambas con personal vinculado al partido, las cuales ascendieron a 1.307.240.421 pesos en 2014, lo que representa el 33% del total del presupuesto de la Cámara de Senadores. Los servicios contratados se pagaron con la partida conocida como subvenciones. Se buscó a Ernesto Cordero para que explicara por qué se asignaron dichos servicios a estas empresas. Sin embargo, el legislador se negó a hablar del tema. Para Capital Media, Elidet Soto.